Hola amigos, bienvenidos al Instituto. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de primero de bachillerato que pertenece al bloque de composición infinitesimal que dice así. Calcula la composición infinitesimal en masa correspondiente a los distintos elementos que forman la glucosa, cuya fórmula es C6H12 y O6, que nos han acumulado la masa atómica del hidrógeno, carbono y oxígeno. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molecular de la glucosa. Será igual a 6 por la masa atómica del carbono, ya que tenemos 6 átomos de carbono, más 12 por la masa atómica del hidrógeno, ya que tenemos 12 átomos de hidrógeno, y más 6 por la masa atómica del oxígeno, ya que tenemos 6 átomos de oxígeno. Y si sumamos, si multiplicamos 6 por 12,0107 más 12 por 1,00797 más, lo pongo aquí abajo, 6 por la del oxígeno, la masa atómica del oxígeno que es 15,9994, con toda la masa molecular que es igual a 180,1562 UMAS. Bien, una vez que tenemos la masa molecular, ya podemos calcular la composición centesimal de cada elemento, del carbono, hidrógeno y oxígeno. Empezamos calculando el del carbono, por ejemplo. Sabemos que el carbono será su masa atómica por 6, que es 6 átomos de carbono, es decir, 6 por 12,0107, dividido entre la masa molecular de la glucosa, que es 180,1562, y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Nota de carbono un 40,00%. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Será igual a los 12 átomos de hidrógeno por su masa atómica, que es 1,00797 dividido entre la masa atómica del, perdón, la masa molecular de la glucosa, que es 180,1562%. Un porcentaje de 6,71% de hidrógeno. Y por último lo pongo aquí, el del oxígeno, que será igual a 6 por 15,9994 dividido entre 180,1562% en un porcentaje de 53,29% de, vamos aquí abajo, oxígeno. Bueno, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visitar Instituto. Un saludo.